Aquests sis joves viladecanencs, Tamara Ullero, Francesc Calderón, Diego Navarro, Andrea Caballero i els germans Dani i Sandra Almendros han estat escollits per la selecció catalana per competir al Campionat d'Espanya de Kickboxing Sistema Americà. El campionat se celebrarà a Madrid els dies 13 i 14 de març i reunirà els millors lluitadors de tot l'estat espanyol. Es un pedazo de orgullo tener seis competidores buenos técnicamente como lo son ellos. Hay otra escuela que se está preparando también que vienen detrás y la realmente hacen un sacrificio ellos porque sabemos que bueno, los más jóvenes tienen sus exámenes y tal y hacen unos entrenos de 2 horas a 2 horas y media cada día, ¿vale? Aparte de la escuela Alon ya ha hecho 4 campeones del mundo, ¿vale? En perspectiva tenemos al Francesc Calderón, que queremos presentarlo a los campeonatos de Europa para que pueda conseguir un título, también presentarlo a los campeonatos del mundo, y después los pequeños y él que puedan entrar en la selección española, que sería el objetivo. Per aconseguir estar física i psicològicament preparats, aquests joves han seguit uns entrenaments molt durs i exigents. Descansar adequadament i seguir una dieta per no pujar de pes han estat només algunes de les directrius a seguir per arribar el dia 13 en bona forma. Tots ells, cadascú a la seva categoria, competirà en la modalitat de semicontact. El semicontact és un combat que és molt controlat, que se treballa a un ritme només d'un 40%. L'únic que ha de tenir molta tècnica i tàctica és la tècnica de velocitat, de puño i pierna. Entonces, cuando meten ellos un punto, pues al peto, al cuerpo y tal, se para. Si es técnica de pierna, se le suma 2 puntos si es en salto. Si no es en salto, es un punto. Técnica de puño también es un punto. Técnica a la cabeza en salto con piernas son 3 puntos. Entonces, en el asalto que dura 2 minutos, el competidor que más puntos consiga es el vencedor. L'objectiu d'aquests joves viladecanencs és el mateix, portar 6 medalles d'or a Viladecans.